Estamos en la categoría 15, donde Reconquista está recibiendo a San Vicente, en realidad de la tira anterior. Sí, aquí están las chicas de Reconquista. Vamos a recordar, bueno, decía, de la tira anterior jugaban las más chiquititas. Estuvimos haciendo nota con las chicas de la categoría 12. Aquí tenemos a las chicas de San Vicente. Están el entretiempo de la categoría U15. Luego vendrá U17, luego vendrá el U20, U19 en algún caso, de acuerdo al, en este caso es U20, en el caso de las damas, en el caballero U19, y posteriormente se vendrá las mayores, ¿sí? Mientras tanto, se va haciendo los lanzamientos, va a venir la charla pre-competitiva en este momento, vamos a ir buscando por aquí. Para ir mostrando la gente que viene a acompañar, ahí tenemos la gente. Ahí tenemos la gente que viene a acompañar de Reconquista. Vamos despacito, recorriendo. Seguimos por aquí. Ahora tenemos más gente que viene a acompañar. Bien. Ahí tenemos. Y ahora vamos a ir recorriendo por el perímetro del costado, donde están los bancos de relevos, ¿sí? Aquí tenemos la mesa de control. Mesa de control. Mesa de controlation. Aquí está el banco de relevos de San Vicente. Están las chicas tirando el aro, obviamente. Y nos vamos aquí a mostrar detrás del aro. Aquí tenemos las chicas de Reconquista, ¿sí? Las tenemos ahí tirando el aro. Y acá nos vamos a mostrar a la gente de San Vicente, ¿sí? Ahí los tenemos. Que son los que vienen a alentar, obviamente. Aquí tenemos a la gente que viene a acompañar en este entretiempo. Después, obviamente, irán pasando las otras categorías, U17 y U20, ¿sí? Y luego las mayores, claro. Vamos a recordar que son categorías escuela, categorías donde están aprendiendo, esto es lo importante. Y bueno, están en esa faceta, ¿no?, de aprendizaje, como estamos hablando con las protagonistas, las chicas del U12, se va a venir la charla técnica de los equipos, pero viéndolo básicamente desde el punto de vista de que, vuelvo a insistir, están en etapa escuela, ¿sí?, donde están aprendiendo, ¿sí? Y luego de esto vendrá así el segundo tiempo. Nosotros de repente, por el hecho de ir haciendo notas con las distintas categorías, a veces nos pasa que perdemos la noción de los tiempos de los partidos, ¿no? Porque a veces las notas duran más que otras y entonces, bueno, puede ocurrir también eso. Suele ocurrir a veces que los tiempos cambian de acuerdo al ritmo de las notas, de la extensión de las notas. Pues de repente volvemos a ingresar a la cancha y ya tenemos un tiempo jugado, por ejemplo, ¿sí? Suele ocurrir esto, es, lo cuento más como una mera cuestión anecdótica. Pero bueno, ya comienza de a poquito la charla para lo que va a ser el segundo tiempo. Vamos con las locales, vamos primero con Reconquista, ya vamos. Las peques de 15 años, ahí las tenemos. Charla técnica, vuelvo a insistir, aprendizaje, y ahí estamos. Y aquí tenemos las chicas de San Vicente, ahí está, Deportivo San Vicente, y ahí vamos. Charla técnica y se vienen las jugadoras al campo de juego, pues se viene el segundo tiempo U15.